Nuevamente, Canal Capital era un espacio significativo para la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela que organiza la Secretaría de Educación del Distrito Capital, el Instituto para el Desarrollo y la Investigación Pedagógica, IDEP, con el apoyo de Editorial Santillana. El pasado lunes 25 de octubre se realizó la quinta sesión magistral. Estuvo a cargo del profesor Armando Silva. El tema, escritura y ciudad. Bogotá, la ciudad de los ciudadanos. Y para tratar el tema tenemos dos invitadas especiales. Ellas son Jimena Betancourt y Beatriz Quiñones, las dos especialistas en este tema de escritura y ciudad. Jimena, además de diseñadora gráfica de la Universidad Nacional, es coordinadora de la localidad de Los Mártires y además es pupila del profesor Armando Silva, ha trabajado con él hace más de 10 años. Por su parte, Estela, comunicadora social de la Universidad Externado, tiene especialización en televisión y obviamente también conoce muchísimo sobre el tema. Con ellas dos abordaremos la cátedra, la quinta sesión que trabajó el profesor Armando Silva. Pero ¿quién mejor que él para hablar respecto al tema central, escritura y ciudad? Así como teníamos un momento en que primó la palabra, la escritura nace después, por supuesto. Se puede decir que la prehistoria es de la oralidad. La escritura nace mucho después. Si hablábamos de la palabra, cuando hablamos alrededor de 100.000 años, la escritura tendrá 5 o 6 siglos. Y entonces la escritura va a determinar ahora el concepto de escritura y de ciudad y sus representaciones. Escribir siempre hay que entenderlo, cuando uno escribe sobre una ausencia. El interlocutor que no está con nosotros está ausente. Y por eso implícito a la escritura, ¿qué está? El sentimiento más trágico del ser humano, que es la muerte. De alguna manera se escribe como un sortilegio contra la muerte. De alguna manera se escribe para que nosotros, para no morir. Así que la ciudad, como el territorio donde se construye la copresencia colectiva, va a unirse con la escritura que escribe, ya no solamente la ciudad de los muertos, sino que escribe las fantasías, que escribe el posible futuro de estos ciudadanos. Que en un comienzo, como señalo en el libro, era distinto la ciudad a la población. Eran dos lugares distintos que se van uniendo lentamente hasta con el siglo XVII. Rousseau, más adelante, plantea justamente el concepto del urbano, que en un comienzo se refería a la ciudad y después se refiere no a la ciudad, sino a las costumbres de los ciudadanos, que es una segunda connotación que plantea Rousseau. Y diríamos, hay una tercera, que es la de hoy en día. Lo urbano, la ciudad, como un efecto del imaginario citadino, precisamente. Pero, claro, en la medida en que van apareciendo otras técnicas de representación, también se va transformando la ciudad. Entonces, la ciudad está siendo objeto de la tecnología, como es la escritura misma, que es una tecnología, de cómo, según lo que desarrolla la tecnología, se construye una imagen de la ciudad y se construye ciudad. Cuando Benjamin, el año 20, dice, no, es que la ciudad de hoy es el cine, se nos escapa de otra manera que no sea el cine, pues está volviendo la mirada justo a la tecnología. Cuando en el Renacimiento se construye la perspectiva renacentista en la pintura, esto corresponde a una manera de visualizar la ciudad. Y la verdad es que si hay un arte que mostraba la ciudad en el Renacimiento, más que cualquier otro era la pintura. Se hace un arte determinante y hay unos vínculos muy serios y muy profundos entre escribir y perspectiva. De hecho, la perspectiva no sería posible sin la escritura. La perspectiva es una manera de escribir la manera como se ubicarían espacialmente las personas para disfrutar del efecto de la perspectiva. Por eso en la conferencia que les di a ustedes, miraba un tema que era el tema mismo de cómo se podía escribir la ciudad. Si realmente en qué momento se ha escrito la ciudad, en qué momento se ha pintado la ciudad, en qué momento se ha fotografiado la ciudad, o en qué momento se ha virtualizado la ciudad. Y entonces, cada uno de esos momentos son los momentos dominantes de las maneras de ser los urbanos, los seres urbanos. Por eso en el libro mismo,
encontraba yo o encuentro yo un instrumento muy poderoso, porque el libro, que comenzó por ser algo para ser oído, un auditorium para leerlo a las personas, a los ciudadanos, solamente después del Renacimiento, cuando se construye la imprenta de Gutenberg, podemos lograr más adelante, poco a poco, que cada quien pueda leer su propio libro y enterarse de lo que dice el libro por sus propios ojos. Eso es indudablemente el comienzo de la modernidad. Y después de esta primera intervención del profesor Silva, vamos a darle la palabra a nuestras invitadas, Jimena y Beatriz. Le dije inicialmente Estela porque es que también una profesora mía se llama Estela Quiñones y entonces es Beatriz Quiñones. Vamos inicialmente con la parte de escritura y ciudad. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se construye el urbano a través de la escritura? La manera como lo plantea Armando Silva es muy interesante. Nosotros podemos ver cómo todas las sociedades a través del tiempo han escrito sobre la ciudad, han escrito lo que han pensado, lo que han reflexionado y lo han dejado plasmado en la ciudad y por supuesto han construido la ciudad a partir de esas escrituras, de esas construcciones. Esas construcciones, cuando hablamos de escritura, no estamos hablando de escritura en el término como usualmente lo podemos manejar, que es desde la escritura del libro como tal, aunque él lo plantea así, es desde la escritura, desde la misma textura de la ciudad, cómo la ciudad se ve a través del color, cómo se escribe a través del color, de la arquitectura, de las construcciones, incluso de la manera en cómo sus habitantes la viven, la moda, la manera en cómo recorren la ciudad, por ejemplo, el caso de la ciclovía, cómo se vive la ciclovía, es una forma de escribir en la ciudad, la forma en cómo se vive la ciudad, es esa forma en cómo se va escribiendo a través del tiempo. ¿Qué nos puedes decir, Beatriz, respecto a todo esto que habló el profesor? Pues mira, lo que pasa es que la investigación, de alguna manera, madre de estas reflexiones, una investigación sobre las ciudades latinoamericanas, y parten de una concepción de la ciudad en la cual de alguna manera lo que nosotros estamos intentando plantear es esa ciudad construida desde los ciudadanos. Como decía Jimena, cuando hablamos de escritura nos estamos refiriendo sobre todo es a las maneras como los ciudadanos construimos la ciudad. Finalmente consideramos que la ciudad y que el urbano es un efecto de lo imaginario. Y desde esa perspectiva, entonces, nuestra metodología lo que intentaba era recoger esa percepción urbana desde los ciudadanos, es decir, era la construcción subjetiva de la ciudad por parte de los habitantes, en el caso de Bogotá, de los bogotanos, y en el caso de América Latina, de los latinoamericanos. Entonces, la metodología, de alguna manera, lo que intentaba era, por querer recoger la percepción, también aproximarse a la memoria, a los relatos, a las emociones, a los sentimientos. Y ese tipo de percepción que de alguna manera se puede recoger de manera indirecta en el olor, en el color, en los usos, en los recorridos. Porque si tú miras, tú como bogotana, te das cuenta que seguramente si recorrieras tu ciudad desde Soacha hasta el centro, sería muy distinta la ciudad que verías de si la recorrieras desde Suba hacia el centro. Los olores, el color, la manera como la transitas, obviamente van dando las marcas que te permiten de alguna manera calificar la ciudad, describir la ciudad, conocer la ciudad y sobre todo de alguna manera construir la ciudad. Esa relación escritura-ciudad de alguna manera también tiene que ver desde otra perspectiva con lo público. Si tú recuerdas, podemos decir que de alguna manera con el libro se dio la posibilidad, con la escritura y el libro se dio la posibilidad de democratizar los saberes. La gente tenía la posibilidad ya no de percibir lo que ocurría en su cultura a partir de alguien que le leía el libro, sino que la gente tuvo la oportunidad de leer el libro por sí mismo. Y en esa medida, digamos, hacer todo tipo de desplazamiento, operar con el libro. Y no solamente operar con el libro, sino reunirse en los cafés, reunirse en las esquinas de la ciudad para comentar lo que estaba pasando. Esa relación entre la escritura y lo público, de alguna manera también nos hace pensar, y creo que en eso Jimena está de acuerdo, en lo que tiene que ver con esa ciudad de los ciudadanos, esa ciudad desde los ciudadanos. De allí que en la investigación de culturas urbanas, nosotros de alguna manera no hacemos, digamos, no intentamos aproximarnos solamente a la ciudad física, al edificio, a lo arquitectónico,
sino nos intentamos sobre todo acercarnos a lo que nosotros llamamos los croquis urbanos, es decir, las maneras como las personas usan la ciudad y en la medida en que la usan, la construyen. Se hablaba también mucho de la parte tecnológica, los imaginarios que se construyen a través de lo tecnológico. ¿Ustedes cómo ven a Bogotá en ese sentido? Es muy interesante ver cómo estamos pasando de una época de la representación a una época de la simulación. Obviamente esta simulación mediada por las tecnologías es la nueva manera de ver las imágenes, de cómo resignificamos el mundo a partir de esas imágenes que vemos, lo que tiene que ver por supuesto con el punto de vista, con la mirada que atraviesa la sensibilidad y por supuesto tiene que ver con la estética, esa manera en cómo la tecnología nos muestra las imágenes, esa manera que ya no es la manera análoga, la representación de la realidad, sino es esa manera numérica, esa recreación de imágenes a partir de muchas otras imágenes que han sido creadas por otros, vistas por otros. Es una recreación de la realidad, no desde lo real, sino desde la misma representación y simulación de la realidad. Hablaríamos de realidades virtuales, de esa resignificación de esas realidades que por supuesto atraviesa lo imaginario, el concepto de lo imaginario permanece todo el tiempo y nos habla de cómo construimos esa nueva ciudad, de cómo la reconstruimos y cómo la vivimos constantemente a partir de esos pequeños registros con los que ya hemos aprendido a mirar a partir de las tecnologías. Registros que también se ayudan con el cine, ¿no? Los signos, en el caso del cine, no están allí. Finalmente lo que nosotros vemos son sombras, pero de todas maneras lo que finalmente está en juego es toda esa, digamos, vida interior del que observa. Entonces, allí, cuando hablamos de esta investigación, estamos diciendo que nosotros lo que priorizamos es el deseo. Cuando hablamos de imaginarios, hablamos es de lo futuro, de lo que está por venir. Y en cierta manera, cuando hacemos la relación con el cine o con cualquier otra, digamos, forma de expresión, estamos también diciendo que de alguna manera el ser humano está incapacitado para digamos, presentar la realidad. El ser humano lo que hace es representarla y en esa medida casi que no puede, está completamente imposibilitado para pensar en algo sin referirse a otras cosas. Uno de los también elementos teóricos interesantes de esta investigación es todo lo que tiene que ver con el concepto de pregnancia desde Cassirer, esa necesidad del ser humano cuando representa de evocar otras cosas. De allí que en esta investigación sea tan importante todo lo que tiene que ver con las memorias, con las evocaciones, con los deseos. Fíjate que cuando hablábamos de la metodología, cuando tú hacías referencia al olor, al color, a la misma, digamos, manera como usamos la ciudad, echamos mano de una cantidad de otros lenguajes, de una cantidad de otras maneras de expresar nuestra realidad. Y echábamos manos de otras realidades porque finalmente nosotros comprendemos este trabajo como un trabajo donde lo que hacemos es seguir la percepción desde el ciudadano bogotano. Eso me parece que es bien importante porque de alguna manera este programa lo están viendo maestros y nos permite de alguna manera entender que los maestros tienen en la misma ciudad una herramienta con una gran potencia, porque la ciudad permite que el estudiante, que el niño, pueda aproximarse al imaginario que hay detrás, es decir, a lo que no vemos, pero configura lo que vemos. Digamos, esa es, digamos, la potencia de la noción de imaginarios. ¿Cómo un ciudadano va como creando esa misma construcción dentro de Bogotá? ¿Qué ha pasado con Bogotá, con esa realidad? En ese sentido, cuando tú miras por una ventana, tú no miras lo que hay detrás de la ventana, tú miras lo que quieres mirar a través de la ventana. Por supuesto, yo miro las ciudades a través de lo que yo me imagino, lo que yo pongo en mi mirada, en el deseo, lo que yo quisiera ver allá afuera. Y por supuesto, lo que me afecta, lo que de una u otra forma me afecta, yo lo siento, lo percibo en mi cuerpo. Es una sensación que viene de los sentidos. Por supuesto, me afecta desde mis afectos. Vamos ahora con la segunda parte de la conferencia, profesor Armando Silva, en la que se desarrolla la pregunta, ¿en qué consisten los imaginarios urbanos? Lo que yo miro y lo que yo quisiera que existiese. Por eso desde ya se puede decir, los imaginarios van hacia adelante, van al futuro. Por eso los imaginarios son diurnos, mientras que los sueños son nocturnos.
que el imaginario tiene esa potencia de la visión hacia adelante. Pero el imaginario no es solamente una fantasía, es un hecho, es una instancia psíquica en la construcción de la realidad social. Segundo es, entonces, la tecnología. ¿Cómo en la medida en que avanzamos en una tecnología, vamos generando la opción de la construcción de unos imaginarios? O sea que habrá unos imaginarios que nacen con la escritura, otros que nacen con la oralidad, otros que nacen con la pintura, que nacen con la fotografía, que nacen con el computador, por supuesto. Así que, si uno mirase las rupturas que se producen en el momento contemporáneo, especialmente una máquina, que por supuesto es la máquina de la contemporaneidad, que es el computador. El computador es contemporaneidad, como la fotografía fue modernidad. Y el computador, como lo señala Pierre Lévy y varios investigadores que les interesa el tema de la tecnología, es lo que empieza a determinar la contemporaneidad y, si se quiere, el siglo XXI. Habría que distinguir entre lo real y la realidad. Kassir, que es un filósofo alemán, dice con toda claridad: nunca accederemos, y eso lo va a repetir en otra forma algunos psicoanalistas como Lacan, etc., no accederemos al objeto en sí, sino a la representación de los objetos. A través del lenguaje, a través de los mitos, a través del arte, a través de... Finalmente, lo que llamamos real es la realidad, pero la realidad se construye. Total que, al no estar lo real, está la realidad. Quizás, como se dice en escuelas psicoanalistas por el caso de Jack Miller, quizás lo real es la muerte, pero de la muerte no tenemos experiencia. Lo otro son representaciones que tenemos. Entonces, allí tendríamos que donde está lo real está la realidad. Pero la realidad no solamente se construye de realidades empíricas, sino la realidad también se construye con fantasías, con ilusiones, con utopías, con dolores, con duelos, con manipulaciones. Discernir sobre la realidad, discernir sobre ese enorme campo sobre el cual está escrito lo que antes pensamos es la realidad objetiva. Y entrar en la contemporaneidad mucho más en lo que ya Derrida había sostenido tan fuertemente, que es la relación con el otro. Si no existiese esa relación con el otro, pues, dice él, al no reconocer al otro, ahí dice él en su tesis, una de sus tesis, nace la violencia. Cuando uno no reconoce que el otro es uno como uno, entonces viene el decaimiento del paradigma, digamos, también democrático. Lo virtual. Lo virtual corresponde a una construcción del mundo electrónico contemporáneo y que, a su vez, construye realidades virtuales. Por tanto, podemos construir una realidad virtual o una realidad no virtual, pero ambas son construcciones que se hacen. Y, en el caso virtual, tiene un soporte numérico y electrónico como su fundamento. Mientras que el imaginario es de otro lado que viene, el imaginario tiene que ver es con una construcción que se hace del ser humano, de los seres humanos, en donde, como constructo que es, viene lo tercero, construye la realidad social. Por tanto, se puede llegar a decir, como ya lo han dicho investigadores, que lo imaginario corresponde a la construcción social. Bueno, muy bien, el profesor Silva habla de una frase muy específica: los imaginarios son diurnos y los sueños son nocturnos. ¿A qué se refiere con eso? Los imaginarios son diurnos porque también están en el consciente. Los sueños son nocturnos porque quedan en el inconsciente. Los imaginarios se vuelven reales. Los imaginarios son actitudes que la gente tiene al vivir su ciudad. Es la manera en cómo viven la ciudad. ¿Y cómo la viven? A través de las imágenes. Yo vivo la imagen de mi mundo. Yo vivo la imagen de mi mundo en cuanto que la creo, pero también en cuanto que la fabrico. O sea, yo la produzco esas imágenes cuando las veo, pero también yo les doy credibilidad, o sea, le doy credibilidad a mi objetividad cuando estoy observando esas imágenes y me comporto de acuerdo a eso que yo construyo de la realidad. Beatriz, ¿usted cómo ve esa parte de los imaginarios? ¿Cómo en qué consisten los imaginarios de Bogotá? A ver, yo creo que es interesante que retomemos un poco la, digamos, manera como trial en que el profesor Silva
reconoce esos imaginarios o los define. Para Armando Silva, el imaginario es a la vez inscripción psíquica, es pregnancia, lo que estábamos hablando de lo que tiene que ver con las memorias, ¿cierto? Con esa necesidad del ser humano de siempre, para pensar en algo, remitirse a otra cosa, ¿cierto? Y que de hecho es inconsistente, porque existe la posibilidad de que tú incluso inventes algo que puede no ser, digamos, comprobable fácticamente, empíricamente, pero para ti es una realidad, lo estás inventando y es tan cierto como, por ejemplo, que cuando estábamos haciendo la investigación sobre Barcelona, porque tú sabes que esta investigación se hizo en 13 ciudades, incluyendo a Barcelona, porque era importante mirar un poco ese imaginario hispanoamericano también. Mirábamos que en Barcelona había un punto donde, en una zona de la ciudad, había un caño y durante muchísimo tiempo todo el mundo hacía la conexión de esa zona de la ciudad con un olor un color horrible, un olor fétido. Resulta que la ciudad decidió reparar el daño y el olor desapareció. Y sin embargo la gente seguía pasando por ese sitio y le seguía oliendo mal. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, en Bogotá con la zona del Cartucho. De alguna manera el lugar más peligroso de la ciudad, según nuestra investigación, es el Cartucho. Y es probable que pase muchísimo tiempo, a pesar de que haya intervención urbana en la zona, en el centro de Bogotá, en que la gente tenga temor de pasar por allí, porque de alguna manera está construyendo o ha construido el imaginario de que es una zona peligrosa. Desde una perspectiva muy cercana a esta, también el imaginario es una construcción social. El profesor Silva retoma un teórico que es bien interesante, que es Juan Luis Pintos, que habla sobre la nueva construcción de la realidad, donde Pintos de alguna manera lo que dice es que cuando estamos construyendo la realidad, lo que estamos de alguna manera estamos echando mano no de lo fáctico, volvemos otra vez, no de lo arquitectónico, de lo físico, de lo comprobable de manera empírica, sino que también estamos echando mano de las cosmologías, de los mitos, estamos echando mano de los sueños. Pero fíjense que esa, digamos, conexión, esa relación entre esos tres elementos es lo que nos permite entender lo que decía Jimena con relación a que los imaginarios son diurnos, porque también son conscientes, son tan conscientes que, como en el primer ejemplo que ponía, tú puedes seguir sintiendo miedo cuando pasas por el centro de la ciudad, a pesar de que ya la ciudad ya ha sido intervenida. Desde otra perspectiva, por ejemplo, quería mencionarte otro estudio que se hizo y que creo que el profesor Silva intentó mencionar en la cátedra, y es con relación a cómo sentían los ejecutivos que de alguna manera tienen que desplazarse porque sus empresas los envían a trabajar en distintas ciudades latinoamericanas, cómo sentían a Bogotá. Resulta que es evidente, porque los datos empíricos nos dicen que, por ejemplo, la tasa de homicidio en Bogotá ha disminuido, que la ciudad ya no es tan insegura como imaginariamente consideramos que es. Y sin embargo, para la mayoría de los ejecutivos, el último lugar al que vendrían a vivir sería a Bogotá. De eso es de lo que estamos hablando, de la posibilidad de construir la realidad desde los imaginarios. Me parece que una manera muy para mí ha sido, digamos, clara de comprender la noción de imaginarios es esa que ya decía en la primera parte, de que el imaginario es aquello que no se ve, pero que configura lo que vemos. Tú no puedes hacer visible, digamos, ese temor que sientes cuando transitas algunas calles, pero la realidad es que tú no usas esas calles, tú dejas de pasar por allí. Y asimismo, cuando tú, por ejemplo, consideras que el Parque de la 93 es el lugar que huele más rico, eso te permite a ti de alguna manera sentirte a gusto cuando estás allí, a pesar que aparentemente puede que efectivamente no haya ningún olor agradable en ese sitio. Mucho más agradable, un imaginario más agradable lo que es Bogotá en este momento. Pero los maestros han acostumbrado tanto al imaginario cuando salen con sus niños a que es únicamente el museo, a que es Maloca, a que son ciertos sitios que ya están totalmente contextualizados en el imaginario de los docentes y se olvidan otros lugares más importantes que también del imaginario pueden pasar a esa realidad. Claro, digamos que no deberían pasar a una realidad, sino que también deberían ser imaginarios en los docentes. Ver cómo se traspasa el concepto de pedagogía que está ubicado en espacios como las bibliotecas, los museos, Maloca, por ejemplo, que es el sitio por excelencia ahorita preferido por los maestros para sus visitas científicas. Es muy importante retomar el parque, retomar la calle. Incluso hemos visto cómo en muchos colegios se están haciendo los recorridos de los niños que me
parece algo increíble y además hermosísimo, grupos de 40 o 60 niños recorriendo la ciudad en Transmilenio. ¿Cómo aprovechan los maestros esto? Ya lo están haciendo, pero quizás esto debería abrirse un poco más, ¿sí? El concepto de imaginario debe atravesar la ciudad y debe atravesar la escuela desde muchos ámbitos, no solamente desde ese espacio que ya es el utilizado por los maestros, sino como un maestro puede decir, sí, listo, no hay la posibilidad de llevar a los niños al museo, pero hay la posibilidad de llevarlos al parque de aquí al lado, aunque mi localidad no tenga biblioteca o no tenga un museo. Allí también se aprende ciudadanía, allí se aprende ciudadanía además de cívica. Esa es la ventaja que tiene Bogotá, que cuenta con una infinidad de imaginarios. Que lo... Claro, de alguna manera lo que me parece también interesante para hacer esa conexión con la escuela es que cuando nosotros pensamos en la investigación, de alguna manera también nos interesaba mucho que los resultados de la investigación sirvieran, estuvieran al servicio de la ciudadanía. La metodología de imaginarios urbanos rompe de alguna forma la investigación tradicional y echa mano de otros discursos y de otros lenguajes. Entonces, ustedes verán que en esta metodología nosotros hacemos colecciones de fotografías, hacemos videoclips, hacemos colecciones de postales, tratando de mirar la imagen oficial de la ciudad, ¿cierto? Y hacemos también algo que es bien importante, que es lo que llamamos observación sistemática, que de alguna forma entiendo es lo que Jimena está tratando de recuperar cuando dice que sin necesidad de ir a un museo, los niños pueden aprender sobre su ciudad y pueden aprender, lo más importante, a ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos observación sistemática, de lo que estamos intentando es de aproximarnos no solamente a lo emblemático. Para el profesor Silva y para la investigación, el emblema es aquel punto donde confluyen las percepciones. Claro, para los maestros, el lugar emblemático para, digamos, conocer la ciudad debería ser, por ejemplo, el planetario, Maloca, los museos, las grandes bibliotecas. Pero además de esos lugares emblemáticos, están otros lugares que serían esos micro lugares, esos microsistemas que de pronto no registran tanto, pero que de alguna manera son los que conforman la ciudad. Entonces, por ejemplo, los niños cuando van a un parque, cuando recorren la ciudad en Transmilenio, empiezan a tener una cantidad de otras informaciones que también son muy importantes, que les permiten ver sus ciudades de otras perspectivas, les permiten conocer los recorridos, les permiten conocer la arquitectura, les permiten saber cómo la ciudad es habitada, aproximarse a la realidad del vendedor ambulante, mirar los colores de la ciudad, entender que la ciudad de pronto no es solamente ese sitio donde uno está obligado a transitar, sino que la ciudad de alguna manera termina, dando cuenta de lo que somos como bogotanos, y te permite entender también otro problema, otra noción que es muy importante, que es el tema de la identidad del colombiano, la identidad del bogotano se refleja en la manera como la ciudad es usada por el habitante, por el bogotano. Y ahí los maestros tienen un elemento muy, muy grande, y son los propios niños, porque ellos crean muchas fantasías y las fantasías también permiten construir imaginarios. ¿Cómo imaginan sus ciudadanos a Bogotá? A veces perciben el fulgor de las estrellas muy cerca de sus cerros inmensamente verdes. En otras ocasiones siente que se impone el color de los ladrillos rojos sobre el fondo del escenario gris y lluvioso. En ciertas oportunidades la aprecian como una señora serena o melancólica, y en otros momentos como si fuera un desventurado, agresivo y pendenciero conductor de bus. A veces todo esto lo saco de las respuestas de los ciudadanos en el trabajo que hemos hecho. A veces la escuchan tradicional y anacrónica, expresada por melodías de bambuco, pasillo y canciones de carrilera, por música del recuerdo, pero al caer la tarde pueden irrumpir las agresivas notas juveniles del hard rock. Justamente en este escenario, que había tenido la oportunidad de estar en una ocasión, que se celebró un encuentro de estudiantes de colegios privados, y vine a charlar con los jóvenes. Cuando entré me recibieron gustosamente con algunas notas de bambuco y de pasillo, y yo dije, bueno, muy bogotano, pero también es bogotano el rock, ¿no? O sea que en eso, por supuesto, hay sí una cultura que puede, o una tendencia a seguir perseverando ciertos hábitos, ciertos hechos, pero la verdad es que la cultura está en movimiento, está en acción,
y entonces hay que, sobre todo nosotros como maestros, tenemos que estar muy abierta la cabeza para mirar cómo van ingresando elementos que no digo yo, porque es un tema con el cual tengo muchas diferencias de la globalización, sino más bien de formas de urbanización que van ocurriendo y que por tanto, nada más les doy un dato, que en todas las 13 ciudades que hemos estudiado, la música que consideran sus habitantes juveniles como propia es el rock, sin ninguna excepción en todas las ciudades capitales de América Latina. En ocasiones los bogotanos nos sumimos en la tristeza ante la noticia atroz del último crimen que nos recrea en la circularidad del mito, el magnicidio de Jorge Gaitán, nuestro único gran líder popular en cuyo recuerdo hacemos nacer la nueva ciudad. Y cada vez más, en los últimos años, nos levantamos optimistas y creemos en el futuro, que identificamos con un metro soñado, que, fíjense ustedes, la ciudadanía quería metro y le dieron un metro pobre, que es Transmilenio. Eso es una frustración muy grande. Pero bueno, así es la realidad frente a los sueños, ¿no? Con un nuevo espacio público recuperado con abundantes parques, Bogotá ha venido recuperando como la que más, de la ciudad de América Latina, que más ha recuperado zonas verdes. En ciclovías y ciclorutas, yo diría que la ciclovía ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mejores experimentos, digamos, realidades que ha tenido la ciudad. A través de la ciclovía empezamos a generar formas sociales, se empieza a generar una opción estética, porque por lo general todos nuestros hombres y mujeres bogotanos y de sus provincias cercanas, por la lluvia, por el clima, pero también por la cultura, siempre exageradamente cubiertos los cuerpos. Entonces la ciclovía permitió descubrir los cuerpos, generar sensualidad, tener más conciencia del cuerpo, tener conciencia de la alimentación, quizás bajarle un poco a las harinas, bueno, toda una serie de elementos muy enriquecedores culturalmente que dio un hecho urbano como es sencillamente una ciclovía y lo que viene que son las ciclorrutas. Pero también nos reconocemos en sitios viejos y en miradas como Monserrate, la Torre Colpatria, la Candelaria, Maloca. En todo esto, la representación de Bogotá es el centro y el nororiente. Pero, por fortuna, en los últimos años hay una nueva Bogotá que se extiende al occidente, justamente donde nosotros estamos, y el sur, y empieza a marcarse muy fuertemente y a tener reconocimiento en la memoria ciudadana. Esto en la pedagogía es muy importante, que cuando la gente recuerde a Bogotá, evoque a Bogotá, en su totalidad, llamémoslo así, y no solamente en los sectores que históricamente o económicamente han dominado la ciudad. Para que los bogotanos y bogotanas, para que los maestros y los niños se apropien más de lo que es finalmente esta investigación de culturas urbanas desde una perspectiva muy contemporánea y hacer la conexión con la ciudad y la escritura y la ciudad y los imaginarios, creo que es importante que miremos un poco la metodología. Nosotros, como les decía al principio, trabajamos desde una perspectiva trial, muy cercana a la manera como Peirce comprende la noción de imagen. Allí, ustedes se acuerdan, Peirce trabaja como tres elementos que tienen que ver con lo simbólico, tiene que ver con lo interpretado y tiene que ver con lo sígnico. Nosotros en la investigación trabajamos, digamos, la metodología también desde tres puntos, digamos, centrales. La ciudad, los ciudadanos y las otredades. En la ciudad miramos las cualidades, es decir, las maneras como está construida la ciudad, lo que es una cualidad es finalmente todo lo que tiene que ver con las marcas físicas, ¿cierto? Una cualidad de una persona es que es alta o bajita, pero también una cualidad es que es agresiva o que es solidaria. Cuando nos referimos a las calificaciones, nos referimos un poco a los adjetivos. Nosotros calificamos la ciudad, decimos es agradable o es desagradable, ¿cierto? Y cuando nos referimos a los escenarios, nos referimos a aquellos espacios que construimos, los escenarios del miedo, los escenarios del terror, ¿cierto? Es decir, fíjense que no es solamente el escenario en términos de espacio físico, un escenario de la cultura serían las grandes bibliotecas como el Tintal o la Virgilio Barco, en el caso de Bogotá, pero un escenario también es el escenario del miedo que algunas personas, sobre todo las mujeres, sienten cuando van, por ejemplo, a la carrera décima de Bogotá, que todos nosotros hemos recorrido. En el caso de los ciudadanos, nosotros miramos las temporalidades, miramos las rutinas y miramos las marcas. Fíjense, otra vez son tres elementos. Cuando hablamos de temporalidades, hacemos referencia a las maneras más
digamos, ya no es tanto el espacio lo que importa, sino sobre todo el tiempo, porque nosotros recorremos la ciudad y además de eso miramos, hacemos preguntas, por ejemplo, por los personajes que en la ciudad han marcado históricamente la manera de vivir esta ciudad. Por ejemplo, es claro que para los bogotanos la figura de Jorge Eliécer Gaitán sigue siendo emblemática. Es una gran herida que nos sigue, digamos, doliendo en todos los casos, sea desde los señores de tercera edad hasta los niños, todavía tienen recuerdos sobre heridas como Gaitán, que de alguna manera se vuelven otra vez a repetir cuando miramos el asesinato de Galán o inclusive el asesinato de Garzón. Desde otra perspectiva miramos también la manera como marcamos la ciudad. Nosotros la marcamos en la medida en que la recorremos. Y allí, por ejemplo, la forma como transitamos la ciudad implica marcarla de una manera distinta. Retomamos, por ejemplo, retomamos lo que dijimos al principio, de que es muy distinto si tú recorres la ciudad desde Suacha al centro que si la recorres desde el Suas al centro. Los colores son distintos, los olores son distintos, las edificaciones son distintas. En el caso de las otredades, que es un elemento que me parece también supremamente productivo de la investigación, aquí nos preguntamos es por cómo vemos a los demás y cómo los demás nos ven. En el caso de las otredades, nosotros preguntamos cómo los latinoamericanos ven a los bogotanos. Entonces es muy interesante porque cuando hacíamos la investigación encontrábamos que los latinoamericanos cuando piensan en Bogotá piensan en la droga, claro, piensan en la violencia, pero también piensan en algo que está muy inscrito como el hecho de que Bogotá sigue siendo la Atenas suramericana, que nos siguen recordando como las personas que mejor hablamos español, los bogotanos hablamos muy bien español para los latinoamericanos. Por otro lado, también empezamos a preguntarnos, y bueno, ¿cómo miramos los bogotanos a los latinoamericanos? Y encontramos, y fíjense que allí lo emblemático empieza a tener mucho sentido. Cuando hablamos de Ciudad de México, pensamos en las rancheras, pensamos en los mariachis, en esos mariachis que están en la avenida Caracas, que sigue estando presentes y que ya forman parte de nuestra cultura popular. No hay quinceañera que no espere que le llegue una serenata de mariachis. Cuando pensamos en Buenos Aires, pensamos en Maradona, pensamos en el fútbol. Cuando pensamos, por ejemplo, en Caracas, bueno, en este momento pensamos en Chávez, pero también pensamos en infraestructura, en petróleo. Esos emblemas están allí, pero sobre todo lo que me parece más interesante de la investigación es que logramos comprobar nuestra hipótesis primera, y es que nosotros no podemos hablar de una cultura latinoamericana, nosotros tenemos que hablar de varias culturas latinoamericanas. Sin embargo, cuando rompemos el lenguaje y empezamos a tomar fotografías de las ciudades latinoamericanas, es algo bien interesante. Tú miras la fotografía, por ejemplo, de una ciudad como Montevideo, que tiene mar, que es una ciudad muy pequeña y que tiene mar. Y sin embargo, si tú cierras el foco de la cámara y tomas una venta ambulante, encuentras que esa venta ambulante del Montevideo es tan cercana a nuestras ventas ambulantes de la Carrera Séptima, tan cercanas a las ventas ambulantes de México, por ejemplo. Cuando tú miras el 20 de julio y la adoración que tienen los bogotanos por el niño Jesús, tú de alguna manera puedes evocar la adoración que tienen los mexicanos por la Virgen de Guadalupe. Y así, cuando empiezas a recorrer América Latina, tú empiezas a ver que a pesar de que somos muchas culturas que confluimos, también empiezas a encontrar que hay algo que está recorriendo en la piel de América Latina, que yo no sé si ustedes vieron últimamente, los maestros seguramente van a decirle a los niños que lo vean, la película Diarios de un motociclista, que es la vida del Che Guevara, un recorrido por América Latina, y cuando tú miras el paisaje de América Latina, tú encuentras que hay muchas cosas comunes, el verde, el agua, el sonido de las ciudades, a pesar de ser tan distintas, hay un espíritu común que creo que de alguna manera logramos recoger en Bogotá, y seguramente Jimena les podrá contar cómo Bogotá también es de alguna manera la confluencia de lo que es el país, de lo que son los llaneros, los costeños, de lo que son los vallunos, los antioqueños en la ciudad. La manera como se ha colombianizado Bogotá ha cambiado de color, indudablemente. Bogotá antes era gris, era fría, supuestamente parca, ahora ya no, ya Bogotá es de costeños, es de pastuzos, es de tolimenses, es de todos. El encuentro de la multiculturalidad, Bogotá es el espacio adecuado para todo el mundo, es el espacio que ya es, no es la Bogotá de los bogotanos, sino la Bogotá de los colombianos.
Y por supuesto, como nos lo dice Betty, Bogotá es el espacio del conocimiento, está abierto para que todos los maestros vayamos, entremos en ella y la conozcamos. Por supuesto, sin olvidar el punto de vista, es muy importante lo que dice Betty, retomándolo un poquito, es diferente cuando yo voy como estudiante de 11 a una biblioteca a hacer un trabajo por obligación a la biblioteca, que cuando yo voy a recrearme con ese espacio de la biblioteca, ese espacio creado por Salmona, por ejemplo, o ese espacio que yo reconozco como centro de Bogotá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es importante ver cómo confluyen esas miradas, cómo veo yo de diferente una esquina a las 6 de la mañana cuando todas las mamás están pasando corriendo con sus hijos al colegio, que cuando lo veo en otra hora del día a las 6 de la tarde en la penumbra, cuando me produce miedo, cuando siento que de pronto es posible que haya un atracador al lado, o cuando voy para una fiesta de la misma hora de la noche, cuando voy acelerada y no tengo presente ese momento tenebroso, sino es el momento antes de un placer, por ejemplo. Otra cosa determinante también es la música. Muy diferente cuando uno pasa por una esquina y escucha la carrilera, luego pasa por un espacio de jóvenes solamente rock, también cambia considerablemente con el aspecto de los sonidos. Sí, cambia considerablemente, pero también cambia de acuerdo al estado de cada persona, a la edad de cada persona, al género de cada persona. Nos dice Armando Silva también en la misma cátedra que para todos los jóvenes en toda Latinoamérica la música es el rock. Es lo que los está identificando, es la música por excelencia, pero no para la gente de cierta edad, de 50 años hacia arriba, e incluso para los niños pequeños aún todavía no. Entonces hay que entender cómo es esa diferencia en los imaginarios, cómo es necesario que entendamos esa otredad, no como el otro, sino como el nosotros, cómo construimos y resignificamos esa ciudad para crear esa ciudad posible, esa ciudad en la que todos podamos vivir en el respeto, en la unidad, digamos, digamos que en la desunidad también, en la multiculturalidad. Otro aspecto importante que también mencionaba el profesor Silva es cuando uno habla de Bogotá, generalmente es el centro de Bogotá, el Parque La 93, bueno, determinados lugares, pero ya Bogotá ha tomado como otros rumbos, noroccidente hasta el sur, ya se está viendo Bogotá de una manera diferente. Claro, inicialmente hablábamos de que era muy distinto. Y para nuestra investigación esto es fundamental cuando hablamos de mapa y cuando hablamos de croquis. El mapa es el trazado físico de la ciudad, el croquis es la manera como usamos la ciudad. Inicialmente cuando empezamos a hacer la investigación en el caso de Bogotá, encontrábamos que de alguna manera el croquis de la ciudad de Bogotá, es decir, la Bogotá imaginada, era una ciudad que salía del centro, de la Candelaria, pasaba por toda la carrera séptima, iba hasta Unicentro y de alguna manera solamente las salidas de Bogotá eran recogidas en la medida en que era para salir de Bogotá. Si tú vas a salir hacia Chía, está la Sabana, si tú vas a salir hacia Funza, pues está Soacha. Sin embargo, hoy por hoy y gracias a la intervención urbana, ya empezamos a reconocer el occidente, porque antes Bogotá era solamente el oriente, los cerros. Ahora ya empezamos a hablar de centros comerciales que están ubicados en otras zonas de la ciudad, de parques que están ubicados en otras zonas de la ciudad, y eso empieza, digamos, a abrir el croquis. El croquis de Bogotá empieza a ampliarse, y esa ampliación de Bogotá, a la que pueden también contribuir mucho los maestros, porque permite que los niños, de alguna manera, empiecen a entender que su ciudad es algo más que lo que aparentemente encuentran todo el tiempo recurrentemente, inclusive en los libros de textos, que la ciudad de alguna manera es posible que cada uno la construyamos y que cuando la construimos colectivamente la ampliamos. Bueno, indudablemente los maestros tienen elementos para construir y seguir escribiendo a esta Bogotá. Bueno, así concluimos esta quinta sesión de la Cátedra Magistral. Agradecemos a nuestras invitadas especiales, a Jimena, a Beatriz, muchísimas gracias. Y los invitamos para que nos acompañen este 29 de noviembre a nuestra última sesión. La sesión central estará a cargo de Jesús Martín Barbero. Los esperamos y muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas tardes. We'll be right back.